Buenas noches, Omar. Bueno, damos comienzo a la conferencia de prensa del director técnico Omar de Felipe. Santiago Made, de LB12. Omar, ¿cómo se revierte esta situación? Trabajando y entender qué cosas estamos haciendo mal, ¿no? El primer tiempo no fue para nada bueno. Lo mejoramos el segundo, pero bueno, los partidos duran 90 y cuando estos equipos te agarran con dudas, te lo hacen saber. Así que trabajar, volver a la ruta que tenemos que andar y bueno, vamos a salir adelante. La otra pregunta es Ezequiel Paz, de Más Deporte. ¿Cuál es el argumento futbolístico para que Vergini siga siendo titular? No sé si pasa por Vergini. Analizamos a todos, ¿sí? Creo que el equipo, cuando un equipo le toca ganar, es el equipo, y cuando no le toca ganar, es el equipo, ¿sí? Y un responsable que es el entrenador. Así que seguramente hay muchos argumentos para entrar o para salir del equipo. No es que no miramos, ¿eh? Quédense tranquilos. Nosotros miramos a todos y tratamos de darle confianza. Y bueno, ya esto ya lo hablamos muchas veces. Si no le toca andar bien, jugará otro chico que esté mejor y es así. Así que no creo que sea responsabilidad de una persona ganar o perder. Francisco Espinosa, de LB7. ¿Por qué Atlético no puede conseguir una identidad de juego? Es lo que estamos buscando. En realidad, estos altibajos nos preocupan y estamos encima de ello porque quizás hace un tiempo tuvimos partidos muy buenos, una idea clara de juego, y hoy estamos titubeando mucho. Mostramos dudas en el primer tiempo, como las mostramos el otro día en Santiago, y eso nos está haciendo jugar mal, porque esta es la realidad, ¿sí? Hay que ser consciente y coherente y entender que no estamos jugando bien. Lo mejoramos en el segundo tiempo, pero la idea es empezar en el inicio, ¿no? Porque después que perdés 2-0, al salir a jugar, a veces no te alcanza. Así que estamos en esa búsqueda que hemos sabido tener en muchos partidos. Así que hay que seguir, hay que afianzar jugadores y la idea. David Espinosa, de Radio Más. Omar, ¿no encontrar la vuelta en el primer tiempo influyó en el resultado? O sea, no encontrar la vuelta al partido, lo que yo creo que en el primer tiempo no manejamos la pelota, Boca nos sacó la pelota y quedamos muy abiertos, ¿sí? Llegamos tarde a todos lados, inclusive a los goles, nos hicieron un gol de pelota parada. Es demasiado, o demasiado quietos estuvimos como para enfrentar un equipo de este calibre, ¿no? Así que, nada, apretar las tuercas, apretar los dientes y salir adelante. Acá hay que salir adelante porque creo que tenemos con qué. Así que no perder la calma y trabajar desde mañana ya en lo que viene. Juan Villalga, del programa de 10. ¿Quedó conforme, más allá del resultado, con lo realizado por los 2-9, Lotti y Menéndez? ¿Volvería a repetirlos? Podría ser. No sé si quedé conforme o no, pero son dos tipos de área que cuando no tuvimos a un Benítez nos costó tener la pelota, ¿sí? Nos costó la movilidad. Por el momento me juegan los dos de espalda. Si no tenemos desbordes por los costados, que lo podamos asistir sobre todo al polaco por el juego aéreo, se hace muy difícil jugando los dos de espalda y con espacios reducidos. Esto es un poco lo que trataba de manifestar cuando me preguntaba por el doble 9. El doble 9 tiene un trabajo, todo es posible siempre y cuando se apliquen a una forma, ¿no? Creo que lo pueden mejorar. Y obviamente si lo mejoran lo repetiría, pero hoy nos faltó fútbol en el medio, en el primer tiempo, como para generarle cosas para ellos dos. Rodi Jerez Cardoso, el sitio oficial, pregunta. ¿Influyó en algo, en lo anímico, el primer gol de Boca que no fue córner? Sí, influyó por el gol. Después el córner lo vimos todo que no fue. No esperaba otra cosa de este árbitro, pero bueno, no le voy a echar la culpa al árbitro, ¿sí? Pero son detalles, un córner que no fue, pero el error es nuestro, ¿sí? Porque esa pelota pasó y nos hicieron el gol. Si hubiéramos cabeceado nosotros,
el córner hubiera sido una anécdota. Así que no busco responsabilidad en él, sino en nosotros, en lo que nos pasó y terminó en gol, ¿no? Pero bueno, sí, en realidad te dan bronca que cosas que no son terminan siendo un gol. Pero bueno, en definitiva, busco otra cosa, busco mejorar, no la excusa de decir, no sé, empezamos a perder porque el árbitro se equivocó. No, también empezamos a perder porque no marcamos bien o porque hubo una distracción o lo que sea, y la pelota pasó y gol. Entonces, bueno, hay que saber convivir con esto, con la frustración, salir a laburar todos los días y encontrar lo mejor de cada uno. Álvaro Jurado, de Radio Universo. ¿Con cuál Atlético nos quedamos después del partido? ¿Con el del primer tiempo o el del segundo tiempo? El del segundo. Quédese tranquilo con el segundo porque vamos a empezar a trabajar como en el segundo tiempo. Obviamente que yo hago una autocrítica muy grande de lo que hacemos, del equipo que ponemos en cancha, y vemos muchas cosas que ve la gente, no es que no vemos, ¿sí? Tratamos de cuidar el grupo, de respetarlos a todos, pero me gusta un equipo que juega el fútbol, esta es la realidad. Después nos va a tocar perder o ganar, pero le voy a encontrar la identidad a este equipo, cueste lo que cueste, se la voy a encontrar. Carlos Guardi, de La Gaceta. Profe, ¿siente que su continuidad está en riesgo? ¿Si cree que para descomprimir el tema de la gente habría que dar un paso al costado? ¿Descomprimir el tema de quién? El tema de la presión de la gente. A ver, nos tocó perder 2 partidos, pero veníamos de sumar 7 de 9. ¿Sí? Así que si es tan así todo esto, bueno, así será y cuando me lo comuniquen veré qué decisión tomo. Yo no me voy a correr porque confío en mi trabajo. ¿Sí? Esta es la realidad. En este proceso hemos hecho debutar muchos chicos, los estamos viendo. Vinieron otros jugadores, que le dije, vinieron 6 jugadores que hace mucho tiempo que no juegan, muchísimo tiempo, y hoy lo estamos pagando. ¿Sí? Pero no le interesa a la gente y es lógico. Si ante la primera 2 derrotas seguidas o tuvimos otra, me tengo que correr, yo tengo confianza en mi trabajo. ¿Sí? No me voy a ir corriendo hoy, excepto que los dirigentes me lo digan. Esta es la realidad. Pero yo confío en lo que hago y te vuelvo a repetir, me gusta luchar en la adversidad, me preparé para esto, ¿sí? Y como te digo, voy a encontrar con grandes, con chicos, con los que sean, la identidad que este equipo quiero que tenga, ¿sí? Esta es la realidad. Si la vida fuera tan fácil y a toda la gente habría que echarla cuando no te atiende y viene en un banco, en una estación de servicio, todo, nos quedaríamos sin laburo todo, ¿sí? Así que no pierdan la calma, muchachos, y apoyen al equipo, que es lo mejor que puede pasar, porque estos pibes también lo necesitan. Carlos Rubio, de Radio Echeverría. Omar, en la conferencia de prensa anterior dijo que los jugadores no tenían la actitud pese a ir perdiendo. Hoy, en el segundo tiempo, ¿notó esa actitud? No dije que no tuvieron actitud. Por eso hay que saber, hay que ver bien, leer bien, y hay que ver qué se le quiere informar a la gente. Y esto es importantísimo. Así que la gente no crea cualquier estupidez que escucha, ¿sí? Dije que en ese partido no estuvimos como el primer tiempo de hoy. No es que no tuvimos actitud, ¿sí? Estuvimos un poco quietos, nos costó movernos y el rival aprovechó esos momentos, ¿sí? Solo eso. En el partido anterior nos pasó lo mismo que ahora. Entramos con una forma un poco dormidos, que lo pudimos sacar adelante, en el segundo tiempo jugamos mejor y perdimos, ¿sí? Y hoy entramos mal, entramos casi como en el partido anterior, se lo manifesté a los jugadores. No podemos entrar, hay que entrar enchufado al 100%, sobre todo contra estos rivales. Nos costaron 2 goles, podían haber sido más quizás en el primer tiempo. Lo pudimos revertir, pero no se puede estar revirtiendo esto siempre perdiendo 2-0 por una cuestión de distracciones o de lo que sea. Uno lo que pretende es que el equipo entre al 100 y si al rival te gana porque es mejor, bárbaro. ¿Sí? Si mal no recuerdo, en el torneo pasado nos pasaba lo mismo, cada vez que iniciábamos los partidos empezábamos perdiendo y algunos lo dábamos vuelta y otros no nos alcanzaba. Es una cuestión a mejorar, ¿sí? Porque aparentemente no es de ahora, es de hace un tiempo y bueno, hay que seguir trabajando en ello, en prestar atención y tratar de hacer el mejor partido posible para que los 3 puntos queden acá, como han quedado en muchos partidos, ¿eh? Porque la localidad era bastante buena, me parece. Así que no hay que volverse loco, y si quieren volver loca a la gente para que se ponga en mi contra, bueno, serán de ellos, pero acá hay que estar tranquilo.
Diego Soria, de Más Noticias. ¿Por qué sacó a Bustos si fue el menor peor del primer tiempo? Porque quizá necesitaba gente que de la mitad para adelante me genere juego. Solamente eso. ¿Sí? Y Bustos, un muy buen volante, tapón, metido. ¿Sí? Y no es culpa de Bustos o porque Bustos salga, perdemos o ganamos. ¿Sí? Porque perdíamos 2-0 y cuando salió Bustos tuvimos muchas opciones de gol, si vamos a pensar así. Nunca es un jugador, ¿sí? Es una idea de juego. Es algo que nos cuesta plasmar hasta ahora, ¿sí? Sobre todo en los últimos partidos, porque anteriormente en algunos partidos fuimos mejores. Pero bueno, siempre dije lo mismo, cuando nos tocó ganar la Independiente no es que tuvimos una evolución en el juego, aprovechamos momentos, pero el equipo no estaba como uno quiere, ¿no? Así que no me conformo con el mejor peor, ¿sí? Así que Bustos tiene que seguir creciendo, es un gran jugador, creo que puede hacerlo mucho mejor todavía, así que trataremos de ayudarlo. La última pregunta, Omar. Dale. Daniel Fernández, de Palabra Autorizada. ¿Los cambios en el segundo tiempo fueron claves para buscar el empate? El comienzo del segundo tiempo, calculo que será. Y sí, porque veíamos que el equipo no daba pie con bola en el juego y creo que con los chicos que entraron en la mitad de cancha empezaron a asociarse ahí por afuera y eventualmente terminar en centro o en alguna pelota de gol, como pasó. Obviamente que nosotros miramos todo y creo que el equipo cambió la cara, ¿no? Creo que fue otra cosa. Así que fueron claves para intentar buscar el empate, que era lo que necesitábamos en ese momento. Le vuelvo a repetir, seguir trabajando, ver a los que están mejor, esperar los chicos que están lesionados, a ver si se puede recuperar, y no buscar un solo responsable. Si hay un responsable, soy yo, y a los chicos hay que tratar de ayudarlo para que pongan todo en cada partido y podamos volver a la senda del triunfo. Pero hace 2 fechas, de 9 sacamos 7, ¿sí? Así que no nos volvamos locos todavía. Muchas gracias, Omar. No, buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego.